que quieran contigo. Y partamos de que alguien que se comporta así tiene rasgos narcisistas, y ahí no hay un amor sincero, no hay un amor bonito para ti. Esa persona te está utilizando, esa persona se siente importante gracias a ti. Y te lo digo gracias a ti porque es muy probable que no tenga muchas personas que alimenten ese ego. Pero tú siempre estás disponible. Y por eso hace lo que quiere contigo. Te ignora, no responde los mensajes o simplemente te dice: yo te aviso cuándo vamos a vernos. Deja de insistir, yo te voy a avisar cuándo vamos a vernos. Y como a ti te gusta tanto esa persona, como tú ganaste dependencia emocional o te ilusionaste con ese Dios del universo, se lo transmites insistiendo, rogando, implorando y perdiendo todo tu valor. Lo cual ha hecho que esa persona se engrandezca y haga lo que quiera contigo. ¿Qué hacer en esta situación? ¿Cómo cambiar los papeles? ¿Cómo demostrarle de que tú vales mucho y que tú no vas a estar siempre ahí para él o para ella? Y para estas situaciones y para muchas otras de la vida, yo siempre tengo una lógica. Manda al carajo a esa persona. Sí, aléjate de él, aléjate de ella. Pero no, Gabriel, yo le amo, yo quiero recuperarle. Oye, eso no es amor. Y no importa lo mucho que te guste esa persona, no importa los planes que tengas con esa persona, te está demostrando que tú no eres importante en su vida. ¿Y en qué momento aceptaste ese tipo de relación? ¿En qué momento aceptas estar con alguien que siempre está ocupado para ti? Que responde los mensajes cuando le da la gana. ¡Qué falta de respeto! En serio, ¿qué falta de respeto de ese hombre o de esa mujer hacia ti? Porque si alguien no puede responder los mensajes porque está ocupado, porque está trabajando, la respuesta después de un tiempo sería: oye, discúlpame, resulta que pasó esto. Te tienen que dar una justificación. Pero si esto es recurrente y tú vives rogando por una respuesta, vives pendiente de tu teléfono para ver cuándo le da la gana de responderte, estamos hablando de que alguien te tiene en el último lugar de la cola. Va a salir con otras personas, va a hacer lo que le guste, va a hacer lo que considere importante en su vida y de último te va a tomar en cuenta a ti. Pero tú amas a esa persona. Y ese es el problema de la dependencia emocional, el apego o la obsesión. Tú no ves la realidad. Tú quieres estar con esa persona, sea como sea. No importa que te desprecie, no importa que te trate mal, no importa que te ignore. ¿En qué momento perdiste tu amor propio? ¿En qué momento perdiste tu valor? Quiero que recuerdes esa relación y te darás cuenta que hubo un momento donde él o ella cambiaron. Porque indudablemente al principio de la relación sí te respondían los mensajes, sí te tomaban en cuenta, sí te trataban bien, sí te daban cariño y atención. Y es por eso que te ilusionaste de esa persona o te enamoraste. Pero en algún momento eso cambió. Y quiero que retrocedas en el tiempo y te darás cuenta que hubo un momento en el que cambió y déjalo en un comentario. Y ahora que ya sabes cuál es ese momento, te digo que fue en ese momento donde debiste terminar la relación. Debiste darle una lección a esa persona de que no podía cambiar contigo, de que te amaba o no te amaba. Pero en el momento que esa persona comienza a cambiar, a faltarte respeto, a no responderte, a ignorarte, te está probando, está viendo hasta dónde tú aguantas. ¿Y qué pasó? Tú le demostraste que no tenías amor propio, le demostraste que no tenías dignidad y le demostraste que esa persona era lo máximo en el universo. De ahí en adelante comienzan a pisarte y es muy difícil cambiar esa situación. Es por eso que te digo que si alguien no te responde, alguien te ignora, tú le mandas al carajo y para siempre. Porque esa persona no te quiere, esa persona no te valora, esa persona no sabe lo importante que eres tú. Y el problema es que quizás tú mismo te has olvidado el valor que tienes, la importancia que tienes en este mundo como persona. Porque de eso se trata el amor propio, de eso se trata la autoestima. Quererte, amarte y no dejar que venga alguien y te haga daño. ¿Cómo puedes salir con alguien que te ignora? ¿Cómo puedes salir con alguien que te rechaza? ¿Cómo puedes insistir a una persona que siempre está ocupada para ti?
que se vaya al carajo, que se salga de tu vida, que se busque alguien que lo aguante. Porque tú no vas a estar siempre ahí para esa persona. En algún momento vas a reaccionar. Quizás con este video vas a reaccionar. Cuando acabe este video vas a pensar bien tu situación y vas a decir, yo no voy a estar rogando nunca más a esa persona. Vas a agarrar tu teléfono, vas a buscar ese nombre de porquería, lo vas a bloquear, vas a ir a tus redes sociales, también lo vas a bloquear. Y ahí se quedó la historia de esa persona que osó ignorarte, de esa persona que se atrevió a tardar en responderte los mensajes. ¿Por qué? Porque tú eres una persona importante. Esa es la actitud que necesitas. Cuando alguien te ignora, tú le ignoras más todavía. Cuando alguien te hace daño, tú no le haces daño, tú te alejas. Tú huyes de esa situación, te apartas de esa persona. Y es así como alimentas tu amor propio, tu autoestima y tu dignidad. Y como en todos mis videos, te vuelvo a recordar que tú eres una persona importante y que no mereces perder el tiempo esperando a que alguien te responda. No mereces perder el tiempo insistiendo a esa persona que no tiene tiempo para ti. Déjale ir, deja que siga su camino y preocúpate por ti, porque tú mereces a alguien que te respete, que te valore, que siempre tenga tiempo para ti. Es más, que te ruegue por salir contigo. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos.